Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Potosino Soy por Marvisión, Canal 45 en señal abierta, Canal 82 en el servicio de TV Cable y nuestras redes sociales Marvisión TV Potosí en el Facebook y también nuestra página web disponible como marvisiontv.com. Un agradecimiento a todos quienes hacen posible esta producción que queremos entregarles desde Potosí para Bolivia y el mundo. Y bueno, para esta noche especial, para esta noche del Potosino Soy, hemos invitado a una personalidad en el ámbito de la medicina, pero también en el ámbito artístico. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestra buena amiga, amiga de muchos potosinos, Esbieta Barrios. Esbieta, muchas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y por estar acá en el Potosino Soy. Daniel, es un placer y bueno, permítame saludar a toda la población. Es un gusto estar acá, es un gusto tu grata compañía y muchísimas gracias por esa presentación. Y bueno, estamos acá para acompañarte en el programa y bueno, para conocer un poco más de mí, también de ti, ¿por qué no? Claro que sí, bueno. Bueno, antes de empezar con las preguntas, con la matanza, como otros llaman, agradecimientos especiales a nuestro buen amigo Aldo Fuertes y su esposa Angélica y también al restaurante Rosicler, quien nos abre las puertas en esta edición del Potosino Soy. Bien, ahora sí, Esbieta. ¿Dónde nace Esbieta? Bueno, yo soy potosina. Nací en esta ciudad el 24 de junio del 80. Así que de repente somos contemporáneos, pero bueno, acá, amante de mi ciudad, me encanta, de este frío, y bueno, tengo mi familia acá, y bueno, resido acá, ¿no? Claro, me he ausentado de la ciudad por motivos de estudio, he vivido en la ciudad de La Paz por 4 años, y bueno, con la música he viajado por todo. Bien, ¿quiénes son los padres de Esbieta? Mis padres, el doctor Alfonso Barrios, la profesora Aurora, mi hermana Lirmila y yo somos los 4 que componemos mi hogar y pues felices, contentos, todavía vivimos juntos, disfrutamos cada momento y pues tratamos de hacer todo lo que se pueda para pasarla bien. ¿Cuál es el recuerdo? A ver, cuéntenos un poquitito de la infancia de Esbieta. Yo tengo muy buena memoria de largo plazo, de corto plazo me está fallando, pero de largo plazo tengo muy buena memoria. Recuerdo absolutamente todo, recuerdo desde que era muy pequeñita. Gran parte de mi infancia la he pasado en la provincia de Linares, en Puna. Mi padre es puneño. Entonces, mis abuelos, cuando vivían mis abuelos, todos los fines de semana, viernes, nos íbamos a Puna. Así se caiga el cielo, haya bloqueos, cualquier cosa, teníamos que llegar a ver a los abuelitos, ¿no? A los abuelos de mi papá, porque los papás fallecieron muy jóvenes. Entonces, hayamos pasado momentos maravillosos, he tenido la oportunidad de ver nuestras tradiciones de cerca. Yo realmente puedo contar, por ejemplo, los martes de chaya en el campo, cómo son el marcado de las ovejitas, cuando les cortan las orejitas, la chaya, cuando cuentan las ovejas, el rebaño de ovejas que teníamos. O sea, una casa de campo fantástica donde nos juntábamos los primos. Tú sabes que cuando viven todavía los abuelitos, todavía la familia nos juntamos, ¿no? Entonces, todos los carnavales la pasábamos increíble con toda la familia de mi padre. Y pues la abuelita que tenía loritos, tenía gatitos, perritos, conejos, ovejitas, de todos los animalitos. Nos metía ella al corral de las gallinitas para sacar los huevos. O sea, realmente hemos vivido una infancia muy linda, en compañía de mis padres, de mi hermana, de mis primos y de los abuelitos que vivían entonces. Y pues son de los recuerdos más gratos que tengo, los recuerdos en provincia, en el pueblito, es lindo. Y acá pues recuerdo todo, ¿no? De, no sé, ¿qué es lo que más te gustaría saber? ¿Cuál es el recuerdo más importante de tu infancia, pero que jamás se va a volver? A ver, un recuerdo de mi infancia que... que te quedó marcado en la vida. Que me quedó... Bueno, es que son muchos, ¿no? Muchos pasajes que hemos tenido, que lo hemos vivido muy lindo. De repente la muerte de mis abuelos, ¿no? Que han sido
especialmente de mi abuela materna, de la mamá de mi mamá, que ha sido una muerte inesperada. Justamente nosotros estábamos en Puna y regresando de Puna, un domingo que siempre volvíamos, en la plazuela Godínez acá, estábamos bajando la plazuela para ir a la casa que vivíamos en la final, en San, final Padilla, y en plena plazuela nos encontramos con una señora de la tiendita vecina. Entonces le dice a mi mamá, le dice, ¿qué haces? ¿Por qué estás vestida así? Si tu mamá ha muerto, ¿no? Entonces ha sido impactante la forma en que a mi madre le avisan de la muerte de su mamá y yo estaba con ella. Entonces recuerdo que me puse a correr porque mi papá iba por delante y no escuchó. Me puse a correr y le agarré de la mano a mi papá y le avisé, ¿no?, que había pasado. Entonces él se dio la vuelta para buscar a mi mamá. Entonces ha sido como una experiencia un poco chocante. ¿Cuántos años tendría yo? 7 años tenía. Y a mi mamá, ¿no?, verla derrumbada por la muerte de su mamá. Entonces, eso ha sido un poco, digamos que ha marcado un poco esa etapa. Y luego la muerte de la abuelita de mi papá, que ha sido nuestra última abuelita, que ha muerto en la casa. De repente estaba ahí sentadita pelando papa y ahí nomás se le cayeron las papas y le dio un paro cardíaco. Ay, esas etapas son, como esos momentos son un poco muy duros, ¿no?, de poder afrontar, y éramos pequeñas también. Y ahí lo vi a mi padre bastante triste. Casi nunca lo vemos a él, es un tipo muy fuerte, pero ahí sí lo vi. No lo vi llorar, pero sí estaba bastante triste acariciando a la mamá en ese momento tan trágico, ¿no? Yo creo que esos momentos crudos de la pérdida de un familiar siempre te marcan. Claro, y además peor si uno es niño y está tan apegado con, sí, con los abuelitos, ya me imagino el trauma psicológico, el trauma sentimental, es complicado, ¿no? Definitivamente. Bien, a ver, ¿qué pasa ya en el colegio? En el colegio, a ver, en la escuela, bueno, creo que hemos tenido la suerte de vivir todas las etapas, todos esos cambios tan lindos de lo antiguo. Recuerdo que cuando estaba en escuela, yo soy la, como la oveja negra de la familia, ¿no es cierto? La que jugaba, me encantaba jugar pepas, por ejemplo, con los amigos del barrio. ¿Tienes buena letra? Ahí en la plazuela, tengo buena letra. Pese a jugar pepas. Jugaba pepas, con Kai, con todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Y ahí le dábamos el... Y mi mamá pues salía con su cucharón de palo, así, ¿no? Es bien, a la hora de comer. Ya escuchaba el grito nomás y tenía que volar a mi casa. Lindos recuerdos. Y en la escuela hemos estado en una escuela de niñas, colegio de niñas, de un colegio de señoritas también, de pura mujeres, en el Modesto Miste. Y bueno, muy lindos recuerdos en la escuela, de mis maestras, de mis compañeras de escuela. Y luego estuve un corto tiempo en el colegio Ilade, 2 años, pero han sido 2 años fabulosos porque he hecho muy grandes amigos con los que hasta ahora tengo contacto. Y luego me fui al Liceo Sucre, donde empezó una historia bastante interesante con la formación del grupo. Entonces ahí vemos la inclinación de mi hermana y mío por la música. Mi padre nos mete a estudiar música, empezamos con la escuela de música y la formación del grupo, y de ahí empieza otra historia, ¿no? La historia de hacer música, de los escenarios y otras cosas, entonces. ¿Qué edad más o menos tenías cuando arranques con eso? 16 años cuando arranca, 15 años cuando arrancamos con la escuela de música, tocábamos el piano, y 17 años cuando formamos el grupo. Y ya tiene 22 años el grupo. ¿Y de qué colegio saliste, bachiller? Del Liceo Sucre. Liceo Sucre. Del Liceo Sucre este año. ¿Te acuerdas el año? Claro, 97. ¿Cómo no me voy a acordar? El 97, de la promoción 97 del Liceo Sucre. Hemos celebrado los 100 años de existencia del colegio este año precisamente. Uh-huh. He recibido un lindo reconocimiento por parte de ellos. Muchísimas gracias. Y recuerdo, me he reencontrado con mis maestras después de 22 años. Ha sido algo muy lindo porque no las veíamos de tanto tiempo. Y bueno, lindas experiencias en colegio, tú sabes, ¿no? De todo realmente hemos hecho. Me acuerdo en el ILADE, que era, no sé qué cara... Nos caracterizábamos por las chachadas, no sé si ustedes lo han... Obvio, sí, ¿no? También. Todos. Todos nos hemos chachado alguna vez, castigados en el patio, los chachones con orejas de burro, pero realmente esas cosas son las cosas que más recordamos. Uh-huh. Pero ya en el Liceo Sucre era diferente. O sea, las chicas
No, pues que van a estar chelas. Aparte, ¿cómo sales de ese colegio? Parece fortaleza, ¿no? La puerta se abre solo para entrar y para salir al mediodía. Es imposible. Es un búnker. Es un búnker, de verdad. Y esas puertas, oye, no. Pero lindos recuerdos, lindos recuerdos. Y los más gratos, con la música, por supuesto. ¿Cuál ha sido tus primeros actos de rebeldía? ¿Recuerdas? Ay, yo siempre he sido muy rebelde. Bueno, ¿cuándo sin? ¿Con quién? ¿Con los papás? ¿O con no, el todo que recuerdes? Mundo? El primer acto, digamos, de rebeldía desvieta. Cuando me fui a una fiesta, pero yo ya estaba estudiando medicina. Mi padre siempre ha sido un tipo muy, o sea, muy estricto con nosotras. No nos dejaba como tener pareja, salir con chicos. O sea, ir al bule era un delito. Una vez me acuerdo que me encontró en el bule paseando con mis amigas y... No, pues en la casa una llamada de atención, era lo peor. Y mi primer acto de rebeldía fue cuando me fui a una fiesta de medicina, sin permiso del papá ni de la mamá, con mi hermana. Ya estaba mi hermana también en medicina y nos fuimos hasta la medianoche, digamos. Y no contestamos el teléfono ni nada, nos perdimos. Y al día siguiente la reta en la casa, pero... bueno, y ahí nos rebelamos, ¿no? Con mi hermana, ya era momento también de socializar más. Pero sí, participamos de las fiestas, pero en calidad de músicos, que es muy diferente porque era trabajo. Pero así de ir a bailar y demás, fue la primera vez. Una llamada de atención tremenda. Y ahora que me doy cuenta, siempre, ¿cómo te digo? Reaccionaba bastante mal cuando, para defender a mi hermana, digamos, de alguna cosa. Más que defenderme yo misma, ¿no? Entonces, sí, porque aquella vez sí la defendí y me enfrenté a mi papá. Claro, porque tú eras la culpable. No, no era yo la culpable, pero las dos nos fuimos y ya no había culpa. Y tampoco era muy tarde, ¿no? Pero, y apagué el celular y me acuerdo que mi papá me decía, claro, pues tú, porque ¿te acuerdas que antes grababas en el celular? Hola, en este momento no puedo atenderte, ya vas, ¿no? Claro, pues en ese momento no me podían atender, mi papá nos decía, nos reclamaba. Y bueno, pero aquella vez, y ya después, él entró a ser docente de la facultad y ya veía, ya participaba de las fiestas, ya veía cómo eran las cosas, ya las cosas se fueron tranquilizando mucho más y todo, ¿no? Ya daba permiso. Ya, pues ya nos daba, él también iba, tenía que estar ahí. Bien, estamos compartiendo en este Potosino Soy, ya esta vez con nuestra buena amiga Esbieta Barrios, un personaje sin duda alguna, como ya habíamos manifestado al inicio, no solamente en el ámbito académico, en el campo de la medicina, sino también en lo artístico. Y ahora va la pregunta, ¿por qué escoge Esbieta ser médico, pero también ser artista? Preguntándome ahora, creo que no encuentro otra cosa que me podría haber gustado. Siempre he estado, como desde muy pequeña, en el tema de la medicina, porque mi padre es médico. Entonces, él, de alguna manera, desde muy chicas, nos ha como que metido a la cabeza de que teníamos que seguir la medicina. Uh-huh. Seguir la medicina. En el caso mío, no veía otra opción porque me gustaba. Entonces, esperé a que la carrera se abra. Y de hecho somos de la primera promoción de medicina de acá de Potosí. Entonces me gusta todo el tema de la salud, etcétera, etcétera, y ayudar a los pacientes sobre todo. Sin embargo, la música es mi pasión, o sea, me encanta, es algo que, como ustedes, la televisión, es algo que realmente me llena, ¿no? Yo soy feliz cuando estoy en un escenario, soy feliz pese a todas las cosas que hay por detrás de formar un grupo, llevar adelante a un grupo de mujeres, que es bastante complejo, tantos años además, con escuchando el aplauso de la gente, escuchar cantar a la gente, todo se me olvida. Todo, absolutamente, es mi escape, es mi terapia, es lo que me hace sentir muy bien. Yo realmente no me veo sin tocar un instrumento, sin cantar con mis amigos, etc. Así que la música es mi pasión, es mi pasión. ¿A qué artista, hombre o mujer, admiras o a qué grupo? ¿A qué artistas admiro? En lo personal. A mí me encanta mucho de todo, ¿no? Soy fanática del folclore boliviano, pero también de la cumbia boliviana. Ah, qué bueno. Soy cumbiera.
Aunque muchos no, algunos me dicen, no parece que fueras cumbier. No, yo soy cumbierísima, de la cumbia boliviana, me encanta. Artistas que admiro, por ejemplo, me gusta, yo admiro mucho el grupo Bolivia, porque son mujeres, hemos seguido la línea de ellas por mucho tiempo. Admiro mucho a Savi Andina, que son como que referentes míos. Yo decía, muchas, ¿cómo han llegado tan lejos, no? Seguir su camino y además luego conocerlos. Admiro mucho la forma de ser del maestro Yuri Ortuño. Es un tipo que cuando hablas con él te da una paz, una tranquilidad. Seguramente, bueno, también los años le han enseñado a ser así, ¿no? Me encanta su forma de ser. Es una persona con quien pasaría mucho tiempo hablando, conversando. De artistas internacionales, admiro mucho las composiciones y las letras que tiene Ricardo Montaner. Me encanta. Todos los días, por lo menos una canción de él tengo que escuchar. Y dentro de los compositores bolivianos, admiro mucho al maestro, al director del grupo Bonanza, por sus canciones. Edgar. Sí, no sé cómo, de dónde saca todo eso que quería yo decirlo, pero no me salió. Me encantan sus canciones, me encantan. Aunque con él no tenemos una relación, o sea, nos saludamos con respeto, pero es un poco... especial. Es un poco especial. Exacto. Entonces, pero todo lo que sale de él en canciones... es fabuloso. Y así, Pandora me encanta, porque son mujeres, porque cantan hermoso. O sea, realmente me gusta mucho, admiro mucho a los músicos mexicanos, a su forma de manejar la música como una industria. Me encanta. ¿Y bolivianos? ¿Qué grupo de cumbia boliviana? ¿De cumbia boliviana? Pero, soy fanática de David Castro. Ah. Me encanta David Castro. Miguel Orías, un potosino... bolivarista, el de corazón. ¿Cómo se llama? Jorge Eduardo. Me fascina cómo canta. Me encanta. La cumbia boliviana tiene un algo muy bonito. Sus contenidos son muy buenos, el ritmo es bonito. Así que, no, yo soy fanática de ellos también. ¿Qué te enoja? ¿Qué te molesta? ¿Qué me enoja? Me enoja que me mientan y piensen que tengo cara de imbécil, así, porque... Y mantienen la mentira. Una persona me miente y yo lo miro. Y sé que me están mintiendo, pero y siguen. Y otra vez, me enoja. De las cosas que odio, que la gente escupa en la calle. Me molesta. O sea, realmente me molesta, porque... No solo porque nos pueden contagiar todo tipo de enfermedades así, sino porque pasan por la calle, no les importa, y esa es una cosa que detesto. Detesto. Y que me mientan, es algo que no... Las dos cosas que te molestan. Ah, otra cosa que me molesta, que me levanten la voz. Sin motivo. Que me alcen la voz y sean reiterativos. O sea, yo me he vuelto una persona paciente con el tiempo, pero cuando ya, así ya es... como que me va a explotar el oído cuando me levantan la voz y... igual. Pero, o sea, me ven enojada. Por ejemplo, estás en una grabación y el director del video te dice, no, pero tienes que hacer esto, y te empieza a gritar. Eso es trabajo, ¿no? No, pero cuando alguien viene y te agrede, digamos. Como alguna vez pasó, cuando hubo un concierto acá, y a un amigo, yo le digo, ¿te puedes sentar, por favor? Me estás desordenando las cosas. ¿Qué? O sea, forma de agresividad, no, o sea, no la tolero, me enoja, me molesta. O cuando estamos conduciendo en la calle y no falta alguno que, y lo peor que te dice, ¿no? O sea, si no sabes manejar, bájate, ¿no? O sea, ay, había sido una mujer al volante, esas cositas me enoja. ¿De quién desconfías o de quiénes? De los hombres. ¿Por qué? No sé, se han ganado mi desconfianza. ¿Por qué? Se merecen un premio a la desconfianza. Seguramente porque he elegido mal, ¿no? O sea, realmente en ese tema sentimental no me ha ido muy bien. Uno, mi culpa porque he elegido mal, creo yo. Segundo, cuando tú pierdes algo, lo pierdes para siempre, es muy difícil recobrar. Y una de esas es la confianza. Yo he confiado mucho en muchas personas, pero cuando me defraudan, me defraudaron y ya no confío. O sea, realmente soy una persona tal vez hasta patológicamente desconfiada de los varones. Me cuesta creerles. Eres una persona que
¿Siempre dice la verdad o estás por ahí un poco midiendo no hacer daño, no perjudicar a la gente? Porque a veces las verdades duelen. Sí, tengo problemas con eso. Me cuesta mucho mentir. O sea, me pescan rápidamente. En casa ya me conocen, o sea, saben que... O sea, cuando estoy por decir una mentira, yo creo que mis ojos se van para otro lado y me pescan, ¿no? Sí, no me preguntes, por favor, ¿no? Pero alguna vez de repente sí, ¿no? He dicho alguna mentira como cualquier persona, pero procuro no hacerlo porque no me gusta que me mientan. Yo prefiero que me digan la verdad. O sea, si me tienen que decir, ¿sabes qué? He visto una chica y me ha gustado y creo que la voy a volver a ver. O sea, yo lo agradecería, la sinceridad, la honestidad, lo agradecería, pero no que me vea la cara así de... No, no, jamás, no, no, y el ojo por el otro lado. Entonces, procuro no mentir, pero sin duda alguna vez seguramente lo he hecho. ¿Eres sincera con las personas, con tu familia, en el trabajo? Muy. ¿Te consideras? Sí, muy. Y cuanto más pasa el tiempo... menos glamour en mis palabras, ¿no? O sea, se me sale lo que tengo que decir. La gente que me conoce, mis amigas del grupo y demás, ya saben, o sea, no se ofenden, no lo toman a mal, porque a veces de verdad hasta suena torpe lo que digo, pero es la neta del planeta, es la verdad lo que les digo. Como pasó en el último concierto, te cuento, en la presentación del disco de mi grupo, las chicas me dicen, ay, después de esto hay que grabar otro video. Y es que ha sido tan estresante todo ese proceso, porque después de esas 2 semanas de preparación y todo, me he enfermado terriblemente, he caído una semana en la casa, pero porque han bajado mis defensas, me resfría terrible. Pero cuando me dicen, hay que preparar otro video, no sé qué, les digo, ay, no, yo ya no quiero que acabe esto, ya no las quiero ver, ¿sí, no? Y las personas que no me conocen... sonidistas y demás, no, pero las chicas, ajaja, porque ya saben que ha sido sin querer, o sea, claro que estaba muy estresada, me he cansado en ese tiempo, nos hemos dado un receso de estas 2 semanas y luego ya volvemos nuevamente a trabajar. Para no verlas. No, para no ver. Es que de verdad te cansas y seguro que ellas también, claro, no me lo dicen, tal vez por respeto, porque qué sé yo, o porque no son tan así como yo soy, ¿no? Pero ellas saben que es sin querer, ¿no? Sin querer, pero es lo que siento en el momento. Así que trato de ser, sí, lo más franca posible, porque quiero que sean así. Me he clavado mucho con esa frase de que trata a todos como quieres que te traten. Tengo un problema, te decía, porque he llenado mi vida complaciendo a la gente, o sea, cumpliendo sueños de las chicas, por ejemplo. Ellas me dicen, queremos ir a Europa, y así yo haciendo todo para ir, ¿no? Queremos ir a Viña, una de ellas me dijo, imposible, pero mira, lo hemos intentado y hemos ido. Entonces, siento que eso me da vida, o sea, los proyectos, los sueños de las otras personas que me rodean, y muchas veces he dejado muchas cosas mías, como por ejemplo mi carrera, que la he dejado por muchos años, por cumplir el sueño de mi grupo, de las chicas. ¿Qué te da miedo? Casi no tengo, ¿sabe? Antes me daba miedo la soledad. Pero he aprendido a estar sola, claro, con mi familia ahora, ¿no? Pero ya es como que te mentalizas a lo que va a pasar de acuerdo a la decisión que tomas en tu vida, ¿no? Entonces, yo ya llevo mucho tiempo, por ejemplo, sin pareja, no tengo hijos, y ya como que me he hecho una idea de lo que va a ser. Y ahí voy a estar molestándoles en su casa cuando sea mayor, así, para que me inviten un café o para venir a tomar otro café acá. Pero sí, creo que le tenemos miedo a eso, ¿no? Mucha gente le teme a la muerte. Yo no tanto, porque creo que es algo que va a pasar. Y un poco me gusta hablar de eso con mis pacientes y con todos, porque hay que abrir los ojos a lo que va a venir. Y eso va a venir. Claro. Nadie se va a salvar, así que no le temo mucho. ¿Sabes a qué le tengo miedo? Ahí está. A que alguno de mis familiares se enferme. Mi hermana, mis padres. No me gustaría, o sea, no quisiera verlos sufriendo con algún dolor. Eso le temo. Con algo crónico, digamos. Bueno, sí, a eso le temo. O sea, mil veces yo podría soportar. Muy bien, amigos, estamos con Esbieta Barrios. Una potosina, sin duda, orgullo, que ha llevado su profesión no solamente fuera de nuestras fronteras a nivel nacional, sino también internacional. Y se merece, sin duda alguna, ser distinguida. Y bueno, nosotros seguimos
conociendo un poquitito más de su vida. Espero que no te esté molestando no, las preguntas que, no, que me por molé. Ahí estamos haciendo, ¿no? No, está todo muy bien. Bien, ahora sí ya entran un poquito de preguntas más... Más calientes. Más calientes. Ah, pero toma tu cafecito para que te... No, yo ya estoy por terminar. A ver, dale con las calientes. A ver, un cafecito. Gracias, gracias, mil gracias. Delicioso. De verdad. A la familia Fuertes, al restaurante Rosicler. Espectacular. Súper. Bien. Esbieta Barrios, ¿por quién has llorado más? ¿Por quién he llorado más? Por las babosadas que a veces me he mandado. Yo creo que he llorado más por las cosas que nos han pasado dentro del grupo. Y también, obviamente, en algún momento que me he enamorado, ¿no? Sí he llorado por alguna persona, mucho, mucho tiempo. Y de ahí que he aprendido a que los problemas hay que resolverlos pronto. Y tratar de salir lo más antes posible, porque si no, realmente te afecta. He tenido la suerte de no llorar por mi familia, porque realmente hasta ahora hemos sido muy bendecidos, todos están llenos de salud, todos me acompañan, pero sí, en temas sentimentales, es que soy artista y yo me enamoro mucho con las patas, ¿no? O sea, sí, irracionalmente quiero decir, ¿no? Y alguna vez me ha pasado y he sufrido mucho las decepciones. Dos tipos de decepciones. Una, la amorosa, y otra, la decepción de un amigo, que de repente duele más que el de una pareja, porque finalmente de tu pareja puedes estar pues consciente de que en algún momento puede fallar o puede haber un engaño, etcétera, etcétera. Pero en un amigo tú siempre esperas que esté ahí, ¿no? Entonces sí he llorado por digamos, una traición de una amistad. Mucho. ¿Te quedó marcado? Sí, claro. ¿Qué te cuento? No. Bueno, depende de vos. Estamos en el Potosí, no soy conociendo tu vida. Tú dime si quieres que te cuente. Claro, claro, claro. Sí, he llorado. ¿Saben cuándo he llorado? La última vez que lloraba, y no soy de llorar mucho. Antes era de llorona. Si me hacían así, estaba chillando. Era súper llorona. Pero después ya me he vuelto una persona muy reservada en las lágrimas. Pero la última vez que he llorado ha sido cuando me fui de la alcaldía. Porque me sentí muy traicionada por la amistad, más que todo. Porque yo he entrado a trabajar a ese lugar, absolutamente no por un tema político, porque yo no soy de ese partido y siempre lo he dicho, pero sí por un compromiso de amistad, de apoyo y de amistad. Y me he sentido traicionada, porque realmente le he quitado tiempo a mi tiempo, he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. De que se haya captado o no aquello, el tiempo lo dirá. Sin embargo, ha habido muchas cosas internas que sí me han... O sea, ha sido una traición para mí, ¿no? Y sí me ha dolido. O sea, esa ha sido la última vez que he llorado. Sí. O sea, una lágrima que no es de una película, ¿no? Claro. No es de cocodrilo. No, sí. Es de verdad. De verdad. Ha sido de verdad. Pero bueno, de eso se aprende. ¿Te consideras una persona que es dominante ante todo tipo de circunstancias, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en las relaciones amorosas, o te gusta ser por ahí dominada? No, no soy dominada. Me decía, yo recuerdo una vez al mayor Salas, ¿se acuerdan del mayor Celine. Salas? Sí, de Celine. Me dice, tú tienes un problema. ¿Qué problema? Le digo, no te gusta recibir órdenes. Y no me gusta. O sea, si me dicen por favor cualquier cosa, o sea, tráemelo la bandera que está en el cerro, cualquier cosa lo hago. Pero si es en tono de orden, no me gusta. Creo que sí soy dominante en el tema de llevar la batuta en muchas cosas. Me gusta cumplir las cosas que me comprometo. No dejarlas a medias nunca, siempre culminarlas. En las relaciones, lamentablemente, no soy buena para el amor. No, me sienta mal, o sea, me hace mal. Soy celosa, lloro, me desespero. Quiero todo para esa persona, que esté bien, que se sienta bien, que no le falte nada. Me preocupo, no me hace bien. O sea, definitivamente, no puedo trabajar bien, no puedo concentrarme en lo que es. No. O sea, no lo dejas ni respirar. No, jamás. Todo eso me pasa a mí, pero en mi casita. O sea, no voy sola. A ir... Claro, ese es el detalle. Soy una persona celosa, me ha costado reconocerlo. Celosa, pero jamás haré una escena en ningún lugar. O sea, jamás perderé el estilo. O sea, yo estaré bien, pero en mi casa... ¡Wow!
Sufrir total, no, gracias. Así que no, hay cosas que te hacen bien y otras que te hacen mal. Entonces, soy una persona muy entregada a mis amistades, a mi familia y a mis amigos. Y a los amores, obviamente, ¿no? Claro. Pero de ahí a ser dominada, no. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en lo personal? Mi mejor momento de la vida, que nunca voy a olvidar, ha sido abrir los ojos en un escenario tan grande como en Viña del Mar y ver cómo la gente nos silbaba porque dijeron Bolivia y... ¿no? Pero esa parte ha sido... ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! No saben lo que es. Y me da pena los grupos que van y cómo les dan palo, ¿no? Así que no han ensayado, que esto, que lo... A ver, párense ahí, ¿no? Hemos entrado con los ojos. Yo me acuerdo que cerré los ojos para concentrarme y dije en ese momento ya, todo, o sea, vale la pena. Estamos en el lugar que estamos porque es un esfuerzo que no los hemos ganado. Pero es cuando dicen, con ustedes, Bolivia. Y todo el mundo te chifla. En pocas, todos te odian y estás ahí dando la cara. Y abrí los ojos y era impresionante la cantidad de gente. Y ya pues empieza la orquesta, empezamos a tocar. Pero esa sensación, esa adrenalina es algo que ojalá algún día se vuelva a repetir. Pero yo creo que son cosas que se viven una vez. En esa presentación que... Bueno, todos hemos estado orgullosos porque somos potosinos. Ante todo, somos Gracias. Potosinos. Más allá que a algunos nos guste el folclore, la cumbia, el rock, por ahí el reggaetón, no sé. Pero todos nos hemos sentido orgullosos. Quiero que me confieses algo. ¿Se equivocaron en alguna parte del tema? Sí, claro, yo me equivoco. En la parte de la quena, no. Tú sabes de música, tú eres músico también. No, si me he equivocado yo, pues todo el mundo lo sabe, pero nadie me lo quiere decir. Sí, yo me he equivocado. Y saben que esa parte del solo de la quena la he ensayado tanto. Es que era obvio que me iba a equivocar. Estaba muy nerviosa. Todo el peso estaba sobre nosotras. Y sí me equivoqué. Y cuando vine, no faltan personas, ¿no? Que te robé. Y lo que te has equivocado. Así, ¿no? Y, ¡ay, sí, qué bien! ¡Felicidades! Y en Viña, ¿qué tal? Y el terremoto. Pero lo que te has equivocado, ¿sí, no? Uh-huh. No lo he podido olvidar. Hace un año me han tenido torturada con eso. Sí, yo me he equivocado mi parte del sol. Perdón. Perdóneme la vida, pero ahí está, en los videos, y no me gusta verlos porque se escucha, pues, se nota, y digo, pucha, qué bacán, es que era bien difícil, y hasta ahora no puedo así, bien, tanto que tocamos, son, ¿cuántos años ya? Del 2010, 9 años que tocamos esa canción, no puede faltar en nuestras presentaciones, y me sigo equivocando, en el mismo lugar, y es que cuando llega, está por llegar esa parte, es como una película, ¿no? Que pasa así. Viña. Te arruinan Viña, así, ¿no? Y dile, mucha, ¿no? Qué grave. Pero ahí está, ya. Si me equivoca, me he dado el gusto de equivocarme en Viña del Mar. Y bueno, es un gustito aparte, a ver. No. ¿Qué es lo que más admiras de las personas y de la vida? A ver, lo que más admiro de las personas, me gustan las personas que son sinceras. Que tengan buen humor, que podamos charlar. Le admiro mucho aprendo mucho de las personas. O sea, cómo han logrado hacer lo que han hecho. Y justo cuando preparaban las cámaras, tú estabas sentado acá viendo tu compu, te miraba y decía, este muchacho ha empezado tan joven. Yo me acuerdo que hacías cámaras con el Pochito. Exacto. Y todo eso se me ha venido a la cabeza cuando te miraba ahí, haciendo tus cositas. ¿Me va a entrevistar? No, sino decía, pucha, que... ¿Cómo realmente lo que uno se propone? Lo conozco de tan joven y ahora dueño de un canal. Has estado dirigiendo a todos tus colegas. Porque al revisar los mensajes cuando te mandé para la hora, etcétera, para coordinar, veía algunos mensajes anteriores que habíamos tenido y tú estabas de cabeza de todos los medios. Propietarios de medios. Entonces... Así. Y eres joven, entonces yo admiro eso. Me gustaría mucho poder, no sé, avanzar un poco más. Yo digo, pues ya me he estancado en muchas cosas. Y admiro eso, ¿no? Y de cada persona me gusta siempre ver, recordar de cómo lo conocí, de dónde lo conocí, etc.
Y eso me encanta. Y toda mi admiración por lo que haces. Una persona joven que está emprendiendo en su ciudad. Qué difícil es eso. Y en medio de comunicación, qué difícil es eso. Porque realmente tienes que invertir. Y es un dinero que tal vez nunca va a volver. Es un cariño más que todo. Es como la música esto. O sea, lo que tú haces es como lo que hacemos en la música. Es dinero a fondo perdido, pero estás haciendo algo por tu tierra. Estás aquí, todo el mundo se está yendo, pero tú estás aquí. Con todo el frío, con todas las trabas, con todas las cosas. Y la falta de dinero que no nos sobra ninguno, pero le sigues metiendo, ¿no? Eso admiro de ti, por ejemplo. ¿De la vida? De la vida, a mí me llenan las cosas simples. Los colores, las flores, los aromas, me gusta mucho. Me decepciona la forma de vida que estamos llevando los seres humanos. Tan deshumanizado, cada vez en nuestra ciudad y por las redes sociales ha salido a flor de piel la maldad del ser humano. Cómo humillamos tan fácilmente con un par de palabras la dignidad de la otra persona. Cómo no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro. No me gusta cómo está, no me gusta. Y me da pena por los niños, me da pena por los hijos, los nietos que vienen en camino. Es triste. Yo tengo, doy muchas charlas en escuelas acerca de salud, nutrición, etcétera. Y yo digo, en estos niños está mi esperanza, mi fe. Y creo que estamos cambiando porque ya tenemos un cariño por lo menos un poco más sincero y notorio por los animales, por ejemplo, ¿no? Es linda la vida, pero a veces se pone de un tinte oscuro cuando vemos las cosas malas que pasan. ¿Podemos conocer cuál ha sido la traición que ha marcado tu vida? Una ya te la dije, de los amigos, y otra, algunas dentro del grupo han pasado también, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo juntas y alguna vez ha habido una de mis amigas, muy amigas, casi hermana, o sea, compartíamos la casa, compartíamos la cama, la ropa muchas veces, se fue con otro grupo. Bien. Porque bien, porque está, es su derecho, pero el detalle es que no lo dijo. O sea, a mí, soy un poco tonta, me tienen que decir, ¿no? Ya sabes que me voy a ir. Me voy a ir, o andate, ya no quiero verte, o sea, para mí es mejor. Pero se fue sin decirlo, y para mí eso fue doloroso, triste. Fue una crisis para el grupo, hemos detenido el trabajo casi medio año, porque entonces eran muy pocas las mujeres que interpretaban instrumentos. Entonces, mi hermana tuvo que aprender el instrumento para volver a retomar el grupo, ¿no? Entonces, esa fue una de las veces que me marcó. Y sentimentales también, ¿no? Ha habido cosas que, pero son cosas de la vida. O sea, todos hemos pasado por eso. Pero de repente me ha marcado un poco más por el tema de que somos artistas y nuestra sensibilidad está como cable pelado, ¿no? O sea, nos tocan y... Correcto. Esbieta, ¿crees que ya has llegado al clímax de tu vida, de tu carrera, no solo en el tema de salud, sino en el tema artístico? Ay, no, espero que no, espero que no. Yo quisiera, tengo muchos sueños, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema musical, a mí me gustaría que podamos estar en canales internacionales, que un tema suene. No, yo creo que nos falta mucho camino todavía. Y ojalá nos alcance, ¿no? Y ya estamos también a media ruta de la vida, ¿no? No creo. No va a dar que se extienda un poco los años. No, si admiras al Grupo Bolivia, no te preocupes de eso. Salud. Salud. Bueno, nos servimos un rico café. Muy rico, de verdad. Muchas gracias, como siempre, a nuestros buenos amigos de Restaurant Rosicler. Recomendamos a todo el mundo para que venga acá. Ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, conociendo un poquito más de la vida de Esbieta Barrios, conocida potosina y una gran amiga en lo particular. Esbieta, ¿en qué crees? ¿En qué creo? ¿En qué crees? Ay, no, qué difícil pregunta. ¿En qué crees? ¿A qué te refieres prácticamente? No, ¿en qué crees? ¿Crees en la vida? ¿Crees en Dios? Supuesto. ¿Crees en tus padres? ¿Crees en ti misma? Creo en mi familia primero porque es el soporte que tengo. Y además, creo que es mi mejor escape, estar en casa, mi mejor refugio, mi familia. Creo en mi familia, creo en un algo supremo, en un Dios que está ahí vigilante.
de todas nuestras acciones, buenas y malas. Y creo en mí como para poder levantarme mañana y poder hacer algo más, ¿no? Sí, es en lo que creo. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso de tu vida? Trabajar en el municipio. No me ha gustado. O sea, realmente no me siento bien con esa etapa porque de repente tal vez podía haber hecho muchas más cosas, pero era muy difícil. Ha sido muy difícil. Creo que ese ha sido. ¿Fracaso? ¿Lo consideras fracaso? Creo que sí. O sea, si me preguntan de qué me arrepiento, creo que de haber entrado a trabajar ahí. ¿Cuál es tu objetivo como persona en la vida? Mi objetivo, aportar en algo a la sociedad, ayudar en lo que pueda. ¿Sabe? Mi objetivo así de simple, no pasar desapercibido, que no me olviden muy rápido. Que se acuerden de mí después de que ya no esté en este mundo, que por lo menos alguien se acuerde de que ha habido alguien que ha hecho algo, ¿no? Ya sea por la cultura, por la gente, por mis pacientes, por todo eso. ¿Cuál es tu sueño? Ay, mi sueño es llenar un escenario. Uno de mis sueños, o sea, que digan taquilla, voltearon taquilla, ¿no? Pero en un teatro así de unas 2,000 personas. Pero que sea ya por nosotras, ¿no? O sea, cualquier, como hace Sabia Andina, como Yuri Ortuño, ¿no? Taquilla llena. Eso quiero. Ese es tu sueño. Ese es mi sueño por ahora. ¿Y si pudieras retroceder el tiempo y cambiar algo, algún pasaje de tu vida, cuál sería? Bueno, primero no me metería a temas de trabajo en alcaldías y esa cosa. Si pudiera cambiarlo en el momento de la decisión que he tomado de aceptar, eso lo cambiaría. Después, otra cosa que cambiaría, nada. He metido mucho la pata, pero de eso he aprendido mucho. ¿Cuál cuadra? Pero esa es la vida, ¿no? Claro. O sea, si no, ¿para qué? Está llena de desafíos, además. ¿Y tú metiste la pata así feo alguna vez? Siempre. ¿Sí? Y hasta ahora. Sigo metiendo la pata, pero pecho a la bala. ¿Cuándo se acaba eso? ¿En qué momento? Sí, yo tengo problemas con mi boca. Hablo demasiado. Y me meto en líos. Sí. Bien. La última pregunta. Dale. Si pudieras pedir 3 deseos, ¿cuáles serían? Si pudiera pedir 3 deseos. Uno, que mi familia no tenga una enfermedad que le cause dolor, que no sufra. 2, que se termine. Bueno, yo creo que la 1 sería más bien que no existe el cáncer en el mundo. Es una enfermedad muy horrible, que no exista. 2, lo de mi familia. Y 3, que... O sea, yo creo que tener dinero. Yeah. Tener más, encontrar un tapado. Sí, es algo para mí, ¿no? Claro, es una cosa más un universal. Deseo personal. Es una cosa más universal, que se termine la violencia, el maltrato. Sí, es algo así muy fantasioso, digamos, porque eso, mientras existan seres humanos, va a haber, ¿no? Pero me gustaría que se termine la violencia y el maltrato. Pero si son 3 deseos para mí, encontrar un tapado. ¿Tú no quieres? Todos. Y eso hablábamos antes de empezar, además. Si tienes una la madrina que tiene su varita mágica y te va a cumplir 3 deseos, ¿qué pides? Uno, dinero. El tapado, ¿no? Y lo demás, bueno, me lo voy a guardar para cuando me entrevisten. Yo pediría la varita. A ver, seguir pidiendo deseos. Hemos identificado en estos minutos que hemos estado a tu lado, que creo que el núcleo fundamental en tu vida, en tu carrera, es y va a seguir siendo tu familia, tus padres, tu hermana, y por ahí alguien más que todavía no conocemos. Y lo que siempre... ¿Que ha debido morir en alguna guerra, no, alguna cosa? Que... Tal vez está por el otro lado del mundo. Sí, seguro, casado, sufriendo. Bueno, lo que nosotros siempre hacemos y es característico, hacemos de cuenta que está ahí la familia, está ahí al frente, está el papá, está la mamá, está la hermana. Diles lo que quieras. A mi familia, bueno. A mis padres agradecerles por todo lo que han hecho por nosotras. Seguro ha sido muy difícil.
No hay un catálogo para ser papás, pero quiero decirles que pueden estar tranquilos porque han hecho un buen trabajo. Somos gente de bien, somos gente que realmente tratamos de no dañar, y creo que ese era el objetivo que ustedes tenían, y que siempre trataremos de dar buenos pasos a mis papás. Entonces, agradecerles infinitamente que estén ahí, que nos apoyen, que nos acompañen todavía. Y nuestro compromiso es estar con ustedes todo el tiempo que sea posible. A mi hermana, darle las gracias por ser quien a veces me orienta en algunas cosas que debo hacer. Es una persona que no se equivoca cuando me habla de las personas y me dice, esta persona es así, así. Me hubiese gustado escucharte más para de repente no meter tanto la pata. Pero mis metidas de pata ahora son una diversión para mi familia y eso es bueno. Y decirle a mi hermana que mientras yo esté a su lado, pues que dé sus pasos firmes, porque siempre la voy a apoyar, siempre voy a estar con ella para lo que necesite. Y como desde chica siempre nos hemos dedicado a cuidarnos y yo a cuidarla a ella, pues así va a ser todo el tiempo. Así que a mis padres y a mi hermana, muchas gracias por todo lo que han hecho. Y pues si alguna vez, creo que todo el tiempo, si los he hecho sentir mal o los he defraudado, mil disculpas por mis errores, pero pues soy humano y un humano un poco raro, porque aparte como que soy muy pasional y muy, como muy hipersensible, y ahí las cosas me llegan demasiado. Y ustedes han sufrido conmigo muchas etapas tristes de mi vida, entonces gracias por eso, por estar ahí y por hacerme una persona fuerte como soy ahora. Así que gracias a mi familia. Dígale que las amo. Ah, los adoro, mis padres, a mi mamá, a mi hermana, son todo para mí. Mi tiempo está dedicado a ellos en la mayor parte posible. Y bueno, estoy para ustedes siempre. Bien, Esbieta, de verdad, muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación, por tu tiempo. Sabemos que tu agenda es muy apretada, pero gracias de todo corazón por ser parte de este Potosino Soy. No, gracias a ti por hacerme parte del programa. No sé si lo merezco realmente, espero no haberte aburrido. De repente en la siguiente hacemos la entrevista contigo, me gustaría saber algunas cosas interesantes. ¿Cómo no? Es lindo saber cosas muy personales, ¿no? Por ejemplo, si has llorado alguna vez por alguna mujer, así a moco tendido, como decimos. Sí, ¿sabes por quién? Te lo digo. A ver. Por mi hija. Es quien te cambia la vida. Por ella, nunca más volverás a ser lo que eras antes. Correcto. ¿No es cierto? Así que, no, gracias. Gracias por este espacio, por hablarle a mi gente. Y aquí estaremos. El tiempo que sea necesario para poder cuidarlos, curarlos, si es posible. Enseñarles algunas cosas que sé y bueno, cantarles, porque es nuestra terapia. No hay mejor terapia para el alma que la música. Así que ahí estaremos. Muy bien, muchísimas gracias, amigos televidentes. Gracias nuevamente a la familia Fuertes, a Aldo, Angélica y a todos quienes componen Rosiclera. Agradecimientos especiales a todo nuestro staff, a todos nuestros camarógrafos, switchers, producción, postproducción, Fernando Rodríguez y todos bajo la dirección de Lino Berazain y la red PTR. Nos vamos terminando nuestro sorbito de café. Muchas gracias, bendiciones para todos. Hasta el próximo domingo.